Y seguimos en General Arenales junto al Cuerpo de Bomberos y nos encontramos con el famoso Kinga. Pero a ver, nombre y apellido, por favor, Kinga. Todo el mundo Kinga. Sí, a mí acá me conocen todos por Kinga. Si dicen mi nombre, no saben quién soy. No saben quién soy. Mi nombre es Elvio Alberto Díaz. Mira qué lindo nombre, Elvio. Elvio, ¿cuál es tu función? Decinos cuál es tu cargo. En este momento estoy como jefe. Me dijeron por segunda vez ya, así que. Un honor, un honor. Estamos con el jefe y el jefe está asando. Esto me consta, lo veo, está con todo el calor de la parrilla, pero estás acostumbrado al calor. Sí, no, aparte me gusta asar y más cuando es para familia. Claro. Es una familia grande, así que lo hace con corazón. Eso es lo que uno rescata. Bomberos voluntarios de todos los lugares que hemos visto, pero especialmente en General Arenales, es una familia. Sí, somos una familia muy grande y muy, muy compañeros somos todos. Eso es lo que tiene lindo. Y vos en este momento podrías recordar algunos compañeros que tuviste que ya no están o que te antecedieron, que estuvieron antes que vos. Y sí, como tuvo recién Jorge Ponce, yo lo tuve a él como jefe, también lo tuve a Agustito como jefe, que no está más, tuvo Serrano, que no está más, Martín Toro, que hace poquito se fue, el gringo Marqués, que ahora lo tenemos en la comisión. Son gente que siguen vendiendo, porque Arenales, el cuartel es así, es para todo. En realidad, el cuartel es para todos, ustedes son para todos y la gente responde, porque la gente aprendió a valorar lo que es el cuerpo de bomberos. Sí, y nosotros también tenemos que valorar a la gente, porque nosotros estamos acá gracias a la gente, porque nosotros a la gente la salimos a molestar con un numerito, un bonito, siempre que una cosa que otra y la gente te colabora. Vos le ofrecés un número y te compran dos. Eso no. Y pero, ¿cómo no hacerlo? Vos imaginate que cuando necesitamos ayuda, ¿a quién acudimos? Y bueno, sí, A ustedes, a bomberos, a sí. bomberos. Así que bueno, yo felicitarte por esta tarea, por recibirnos en un lugar donde realmente es como vos decís, una gran familia. Y bueno, y te invito a que vos le digas algo a lo mejor a los chicos que quieren ingresar, que quieren formar parte de este cuerpo de bomberos como cadetes. Sí, tenemos el grupo también de cadetes, tenemos 13 cadetes, que bueno, este año lamentablemente no lo vamos a abrir inscripción porque si Hay no, muchos. son muchos. Así que los chicos que hay muchos que quieren entrar, Claro. pero si metemos muchos chicos, mucho compromiso, no los vamos a poder atender, entonces con esos 13 ya nos lleva a 3 bomberos, que tenés que estar continuamente con ellos. Así bueno, veremos el año que viene, van a tener que esperar, pobrecito. Bueno, vamos a tener que esperar porque el cuerpo de bomberos está cada vez más grande, crece cada vez más. Agradecerte, feliz día, disfruten de este asado en familia y felicitaciones. Bueno, gracias por todo. Y déjame darle un saludo a todos mis Sí, compañeros. cómo no. Que tengan un feliz día y bueno, y en especialmente a la familia, que es la que nos aguantan todo. Sí. Porque es la que dejamos siempre en todo momento. Porque ahí, mira, te voy a hacer otra pregunta. Quiero que me digas qué pasa en ese momento cuando ustedes están durmiendo o cuando están trabajando y tienen que salir porque acuden al llamado. No, no ¿Qué se te. siente? No, te olvidás de todo, te levantás y salís. Por Claro. ahí es un frío impresionante y te llaman a las 2 de la mañana y vos salís corriendo. Y cuando vuelvo por ahí, hasta la puerta abierta dejé. Y saliste en remera y cuando volviste te das cuenta que hace frío. Pero en el momento que venía en la moto, venía nervioso, venía por ahí, no te das cuenta. Después sí te das cuenta que hace frío. Pero bueno, es una adrenalina que lleva uno adentro. Felicitaciones por tu vocación, gracias por cuidarnos y bueno, están de más las palabras de Kinga han sido más que claras. Ellos son los que nos cuidan y ellos son los que están a nuestro lado cuando los necesitamos. Gracias. No, gracias a usted por venir. Y seguimos agregando gente, seguimos, pero ¿con quién estamos? Con Eduardo Robé, allá él es el famoso, ¿no? A ver. Totalmente, creo que fui claro con lo que dije. Eduardo es la conducción, es la cabeza, es el protagonista, que esto ocurra y tengamos este cuerpo bombero como nos podemos admirar y asombrar. Sí, lamento que mucha gente de Arenales no conoce todavía el cuerpo bombero. No viene al cuerpo bombero, no tiene la obligación de hacerlo, pero nos gustaría a todos que viera con qué elementos contamos y cómo lo estamos cuidando. Digo cómo, y me quiero unir, aunque yo no sea parte, pero me siento parte de este cuerpo bombero, porque tenemos un presidente que tiene todo actualizado, elementos de, bueno, es tan prolijo para todo él y su esposa, tan prolijo que yo me sentí siempre orgulloso, lo dije siempre, cada nota mía voy a estar hablando del presidente, va a cumplir 20 años, no es fácil.
Eduardo Robea, un amigo de la infancia, no tiene 20 años, tiene 20 años aquí adentro. Sí, amigo. Bueno, no, bueno, agradezco las palabras de ellos, pero bueno, uno lo hace porque le gusta y bueno, acá estamos, llevamos bastante tiempo, casualmente renovamos hace dos noches atrás la comisión, una manera de decir, renovamos. Yo llevo, voy a hacer 20 años, pero la comisión actual que tengo en este momento, ya hace 14 años que estamos trabajando juntos. Así que no solo el mérito mío, sino de toda la comisión que me acompaña y que me apoyan para poder seguir. Como también el cuerpo activo, que si no tenés un buen quórum con ellos, no se podría trabajar tanto tiempo. Así que bueno, felicitaciones. Tenemos más cositas por ahí, ¿no? Sí. En breve ahora va a venir el jefe y tenemos alguna sorpresa más para la noche. Seguimos en el cuerpo de bomberos y en un lugar que aquí sí que hay olor a bombero, porque ustedes podrán ver que es el vestuario. Es el lugar donde se encuentra la parte, yo diría, más importante para ustedes. Y más que nada para ellos. Es la entrada y la salida. Muchísimo, de... digamos, la entrada sí. La salida de cada problema está acá adentro. Acá donde ellos se cuentan lo que pasa o lo que no pasa. Así que digamos que es un lugar importante dentro del cuartel. Es el lugar más lindo y aparte de ser el importante, es donde ustedes se encuentran con ustedes mismos después, antes y después de todo lo que pasa, ¿verdad? Sí, sí, antes nos chocamos. Porque venimos y nos chocamos todo para cambiarlo. Y después, bueno, cuando volvemos, acá donde se hace la descarga a tierra, que siempre cuando depende de qué salida, hay salida que no hace falta, pero si la salida es importante, se habla entre todos y se hace una descarga a tierra como para no llevar problema a la casa, que quede acá. ¿Verdad? Muy bien. Eduardo, ¿y qué hacemos acá? Contanos un poco. Bueno, acá le voy a dar al jefe para que le entregue una placa que teníamos reservada para el primer jefe. Ah. Bueno. Che, muchísimas gracias. Bueno. Mostrala a Tilio porque es hermosa. Es hermosa y bueno, y merecedor. Él fue el primer jefe, una emoción. Bomberos emociona. Y más cuando a uno le ha tocado vivir cosas donde uno necesita de ustedes. Así que felicitaciones a Tilio. Muchas gracias. Se emociona, pero bueno, es merecedor a Tilio. Muchas gracias. Sí. Y es un recuerdo muy lindo. Para mí, para mi familia. Muchas gracias. Muy agradecido. No, gracias a vos por tantos años. Y bueno, un reconocimiento que se merece. Yo siempre digo que los reconocimientos hay que darlo en vida. Porque después, una vez que una persona no está, lo tiene que ver el reconocimiento, ¿no? Y mira, justo recién antes de salir estaba mirando televisión, bueno, no estaba mirando Canal Local, estaba mirando TN, y estaba hablando un hijo de un bombero que es de Bariloche, y bueno, explicó un poco todo lo que es bombero, que no alcanza a veces las palabras para todo lo que es, y decía que qué falta le haría a la sociedad tener un poquitito de bombero, tanto a la sociedad como a los dirigentes, porque la verdad que lo que hace bombero, todo gratis, sin cobrar nada, simplemente con las gracias alcanza. Lo beneficioso que sería para todos nosotros, para la comunidad, para el país, si la gente se dedicara un poquito a eso. Si copiáramos todos los valores, como decíamos hoy, y esa vocación de servicio que a ustedes los identifica en este momento. Y creo que cambiaríamos muchas cosas. Sí, cambiaría el mundo. Pero bueno, probemos. Además, hay una cosa, hay un ejemplo de acá para la juventud. Acá no se viene con cosas raras, acá los chicos que salen de acá salen bien, y eso, claro, eso vale mucho para un pueblo, así que estamos conformes nosotros, contentos. No, para mí es un orgullo que ellos que fueron, que lo iniciaron, lo que hicieron esto, nosotros estamos disfrutando lo que hicieron ellos, que ellos estén conformes, que nosotros estemos, me basta y me sobra. Bueno, feliz día, ¿qué les vamos a decir? Orgullosos de tenerlos y orgullosos de estar aquí con ustedes. No, los agradecidos somos nosotros, que muestran un poco lo que nosotros tenemos y lo que hacemos. Y déjame saludar, bueno, yo también ya lo hice, a todos los cuarteles del distrito, que son, bueno, cuarteles compañeros, hermanos, que siempre trabajan juntos y estamos en un contacto permanente con ellos. Así que un feliz día para todos. Feliz día para todos y a disfrutar de la cena. Quédate a comer.